Cuando yo llegue a gobernador, vengo a hacer compromiso con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la construcción de un gimnasio de usos múltiples. No se tiene ninguno en el estado de Guerrero. Vamos a hacer uno. Vamos a adquirir un autobús solamente para los deportistas. Uno, dos o tres, lo que sea necesario para que se puedan mover ustedes en un transporte limpio. El presupuesto, ya les mencioné lo que vamos a tener de presupuesto a deporte. Vamos a tener becas deportivas, intercambio de compañeros de joven. Vamos a contratar maestros que les vengan a enseñar, atletas, entrenadores, los vamos a traer. Y cada disciplina va a tener su presupuesto y su apoyo del gobierno. Que cuando llegue a ser gobernador, vamos a invertirle al deporte en serio. Si nosotros dimos 12 millones al deporte, cuando menos vamos a dar 36, 40 millones de pesos al deporte en el estado. Para agradecer todos los apoyos otorgados durante su gestión como alcalde de Acapulco. Apoyos sin precedentes al deporte en general. Agradece usted el evento de calle internacional, los cuales sin duda alguna realce a nuestro deporte, poniendo la vanguardia a nivel nacional. Cuente usted, señor candidato, con el apoyo de los socialistas para replicar su mensaje y sus propuestas, que seguro estoy le llevarán a realizar el gobierno más transparente y ética del entorno. Hoy vemos con mucho gusto la posibilidad que un hombre serio, recto, un hombre responsable, que pueda llevar la gobernatura de nuestro estado de Guerrero. Alguien que puso todo su empeño en sacar adelante los municipios y de esta manera continuar con las políticas públicas implementadas en el punto del apoyo histórico al deporte. Esperamos contar con su apoyo y desde luego cuenta con todos los deportistas de Acapulco para ganar este 7 de julio.